Porque queremos estar contigo. Y acompañarte en tus mañanas. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Debe ser más cerca de ti. Coronel de Carabineros, Eugenio de la Fuente, entorpeció la investigación y la correcta aplicación de la justicia. Ese fue el fundamento del tribunal para condenar al exprefecto de Talca por denegación de auxilio. Contraloría exigirá la devolución de 43 millones de pesos por la Municipalidad de Talca a una empresa de comunicaciones, la cual habría potenciado campaña del actual alcalde el 2016. Más de 1.000 millones de pesos serán destinados a la protección, producción y promoción del Cajón del Achibueno en la precordillera de Linares. ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Centro Noticias. Finalmente se estableció que el coronel Eugenio de la Fuente entorpeció la investigación y la correcta aplicación de la justicia. Ese fue el fundamento del tribunal para condenar al exprefecto de Talca por denegación de auxilio. Sin embargo, lo absolvió del cargo por desacato. ¿Pero cómo toma finalmente la decisión del tribunal? Salió sin decir una sola palabra. El coronel de Carabineros, Eugenio de la Fuente, prefirió guardar silencio tras ser consultado por el veredicto condenatorio. El Tribunal Oral de Talca decidió absolverlo por unanimidad del cargo de desacato, pero lo condenó por denegación de auxilio. Es decir, según el fallo, el coronel entorpeció la investigación y la correcta aplicación de la justicia. En primer lugar, entorpece una investigación porque hay diligencias que debían realizarse con el imputado detenido en ese momento y estas no se pudieron practicar ante la negativa de este funcionario público a entregar a ese detenido a la policía, que mantenía una orden judicial de detención emanada de un tribunal de justicia. Y por eso es que esta orden, que sin duda está emanada para en la mejor resolución de una causa en un tribunal de justicia, al no verse cumplida, entorpece esta resolución del tribunal que le había concedido, incumpliendo, por supuesto, los efectos que esta mantenía. Sí, eso es lo que dice el veredicto, pero como le digo, tengo que estudiar lo que dice el fallo, porque a nuestro parecer no habría un interposimiento de la causa pública, toda vez que en definitiva el autor de un homicidio consumado y dos frustrados fue condenado. Efectivamente, el hecho se originó el 7 de agosto del 2016, cuando Carabineros detuvo a Alain Alejandro Durán Moya como responsable de una balacera en la población Carlos González de Maule, quien logró ser condenado por un homicidio consumado y dos homicidios frustrados. Este fue el detenido que el fiscal Ángel Ávila pidió a Carabineros entregar a la PDI para realizar diligencias. Fue ahí cuando se inició el conflicto. En el momento en que él, en conocimiento de una resolución judicial, en conocimiento de que funcionarios de la Policía de Investigaciones, que un fiscal de la República le solicita la entrega de un detenido por cuanto existe una orden judicial para aquello,
y no lo hace, comete este ilícito, por cuanto a él, como funcionario de Carabineros y auxiliar entonces de esta institución, no le corresponde ni calificar ni la oportunidad ni la conveniencia de las instrucciones que dan los fiscales y los jueces de este país. La verdad es que arrepentido en cuanto a haber dado las instrucciones que le dio a su personal, no me lo ha comentado, yo creo que no. Yo creo que él lo hizo para proteger la acción de su subordinado. La verdad es que Carabineros llega al 95% de los procedimientos en flagrancia en nuestro país. Son la policía más presente en las calles y claramente estar en tribunales por, a nuestro parecer, hacer su trabajo, no creo que sea causa de arrepentimiento. La sentencia que se aplicará a este uniformado se conocerá el próximo jueves 14 de septiembre a las 13 horas en el mismo tribunal. Y vamos a revisar otro polémico caso también ocurrido durante esta jornada, o que más bien se dio a conocer durante estas últimas horas, y que tiene que ver con un informe de Contraloría que reveló irregularidades al interior de la Municipalidad de Talca por excesivos gastos en publicidad durante el año 2016. El alcalde de ese entonces, Juan Castro, autorizó el pago de 43 millones a una empresa de comunicaciones, la cual habría potenciado la campaña del actual edil Juan Carlos Díaz. Los concejales de Talca, Sixto González y Hernando Durán, dieron a conocer los antecedentes de un informe de Contraloría que revela irregularidades al interior de la Municipalidad de Talca, en pleno periodo de elecciones municipales el año 2016. Según el informe, se efectuaron gastos excesivos en publicidad en el municipio, con Juan Castro como alcalde, por la suma de 43 millones de pesos pagados a la empresa Optimus Comunicaciones Limitada, la cual habría potenciado la campaña de quien era en ese entonces el administrador municipal, Juan Carlos Díaz. Y lo que está puesto en el informe dice claramente que aquí hay que hacer, va a haber un juicio de cuentas, por tanto se va a buscar quiénes son los responsables de haber firmado y haber aprobado todo esto, cuando incluso la jefe de control había objetado que se hicieran los pagos a la empresa. Para nosotros es un tema muy importante porque los dineros de la Municipalidad de Talca tienen que ser bien pagados y deben ser utilizados con los fines con los cuales está estipulado. Si nosotros contamos con un departamento de comunicaciones, se hace absolutamente absurdo contratar a otra empresa, ¿ya? Y finalmente acá se dan cuenta que también esa empresa tiene un vínculo con el anterior alcalde, ¿ya? Porque claramente el dueño o representante legal de Optimus, ¿no es cierto?, ha sido asesor comunicacional del alcalde y fue funcionario también a partir del año 2009 acá en la Municipalidad de Talca, ¿ya? Además también se sabe de otra empresa publicitaria que es Alma, ¿ya?, que posee las paletas publicitarias, donde justamente se colocaban estos mismos avisos que se contrataban, ¿ya? Entonces hay una especie de triangulación. Tras los antecedentes del informe, es que la Contraloría exigirá la devolución de los 43 millones a quienes firmaron autorizando el pago a esta empresa externa. El exalcalde Juan Castro autorizó la ejecución de desembolsos a pesar de ser objetados en su momento por la jefa de Control Interno y Finanzas, departamento que actualmente está objetando otros pagos a esta misma empresa. Yo en ese momento era director de desarrollo comunitario, no estaba a la cabeza del municipio, pero efectivamente cuando la directora de control evidencia que hay algún tema que no corresponde, no se ajusta a la normativa o hay alguna falencia, ella tiene que realizar el alcance correspondiente. Todo esto está siendo revisado por nuestro departamento jurídico y no les quepa duda que nosotros vamos a realizar la investigación y vamos a sancionar si hay responsables respecto a esta observación de Contraloría. El alcalde señaló que para eventos como el Chancho Muerto, la Semana de la Independencia o la Fiesta de la Primavera, el Departamento de Comunicaciones y Adquisiciones contrata empresas externas de publicidad, las cuales están debidamente reguladas, al menos bajo su periodo. Por su parte, los concejales aseguran que existen más irregularidades durante el periodo del 2016. La empresa en cuestión no solamente es la municipalidad como tal ha prestado servicio. Tengo información que ha entregado la misma municipalidad, donde en las corporaciones que tiene la municipalidad, a lo menos en dos, el año pasado, en el 2016, se le pagaron 66 millones de pesos solamente a esa empresa, y en otra de las corporaciones, los últimos tres años, se le han pagado 177 millones de pesos.
Creo que es un tema delicado, creo que es un tema que se tiene que analizar. Se utilizó de una manera bien particular ya la campaña de las luces LED ya con Wi-Fi, que hoy día no existe la Wi-Fi en Talca, y en el año pasado se hizo mucho hincapié en que íbamos a tener ese servicio ya para la comunidad. Y esta campaña se hizo vinculándola justamente con el programa que tenía el candidato alcalde en ese momento. Ya eso, se hizo un uso malicioso ya de esta campaña y también de los recursos que son recursos municipales. Una vez más están en tela de juicio las acciones de Juan Castro durante su periodo de alcalde en la capital regional, en lo que respecta a gastos. Una investigación que seguirá entregando antecedentes sobre el uso de los recursos municipales durante el 2016. Complejo caso, y vamos a cambiar ahora información policial, porque un niño de 14 años fue detenido y formalizado por robo con fuerza en vehículo motorizado. Utilizaba tijeras para forzar chapas. Tras la audiencia, recuperó su libertad. Este menor de 14 años fue detenido por carabineros en la zona céntrica de la capital maulina cuando se daba la fuga tras forzar la chapa de un automóvil y sustraer especies desde su interior. El detenido fue sorprendido por el dueño del vehículo, quien llamó a carabineros. Al menor se le incautó este cuchillo que estaba al interior del automóvil y una tijera con la que forzaba las chapas. Fue formalizado por robo con fuerza en vehículo motorizado. Tras la audiencia recuperó su libertad. Por eso las recomendaciones de la policía es evitar dejar especies a la vista para disminuir la oportunidad de la delincuencia. El día de ayer en horas de la tarde una persona llamó al nivel 133 de carabineros dando cuenta de que al interior de su vehículo había sorprendido a un sujeto que había sacado especies del interior y que en ese momento se estaba dando la fuga tratando de evitar su detención. El personal policial llegó al lugar, logró la detención de esta persona, pudiendo ratificar que se trataba de un menor de edad, que portaba una arma cortopunzante y un elemento para forzar la puerta de los vehículos, poder hacer ingreso desde el interior, sustraer diferentes especies de valor. Era la información de un policial también ahí, hablando también carabineros respecto a este procedimiento. Vamos a hacer ahora nuestra primera pausa, ya quedan muchas informaciones también que revisar en esta edición de Centro Noticias. Esperemos. Porque queremos estar contigo. Y acompañarte tus mañanas. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Te deseo. Cerca de ti. Seguimos haciendo Centro Noticias a través de TV Centro. Más de 1.000 millones de pesos serán destinados a la protección, producción y promoción del cajón del Achibueno. Esta es la primera acción concreta tras la declaración como santuario de la naturaleza. Es el santuario de la naturaleza en su máxima expresión. El cajón del Achibueno ya se encuentra con esa declaración. Claro que recién se presentó el fondo de apoyo que pretende proteger, producir y promocionar este ecosistema. Hicimos cosas naturales.
El Consejo Regional del Maule y el Instituto Nacional Forestal comprometieron más de 1.000 millones de pesos para esos objetivos. Se van a instalar huertos mielíferos, se va a capacitar a estos emprendedores que están trabajando en la miel, pero obviamente que en manera muy, muy rústica. Vamos a trabajar en senderos turísticos, vamos a tratar de morsear un poco más el cementerio Pejerrey y otra alternativa es que obviamente en 4 años se hacen pocas, pero lo que queremos hacer es relevar esta zona y que no se nos contamine con hidroeléctrica y otras cosas que han pensado en colocar. El proyecto tiene una duración de 4 años, periodo en el que se desarrollarán múltiples acciones con las familias y el territorio. Nos vamos a concentrar en la protección del bosque nativo, se van a sembrar más de 20.000 guindos santos, más de 55.000 plantas nativas, se va a generar un trabajo ahí con las comunidades, más de 100 emprendedores y emprendimientos de miel, lo que va a permitir que también las familias ahí puedan levantar sus negocios y generar trabajo en una zona que es muy falta de aquello. Hoy día con la presentación, ¿no es cierto?, de este proyecto, que estamos hablando de más de 1.130 millones de pesos, donde hay 855 millones comprometidos por este Consejo Regional, encabezado por el Intendente don Pablo Mesa. Cuando estamos hablando de más de 300 millones que se está poniendo el INFOR, estamos hablando también, ¿no es cierto?, que con gobiernos regionales y con gobiernos nacionales, en la inversión y en este sueño que tenemos de recuperar este cajón y realmente proyectarlo hacia el turismo, hacia la producción y hacia, lógicamente, mejorar la calidad de vida, no solamente de esa gente, sino que sea el espacio que todos los linareses queremos. El proyecto, además, contempló la apertura de una oficina del INFOR que coordinará las inversiones. Todo funcionará en el tercer piso de la Gobernación de Linares. Pero sí, plasmar en ello. Una gran noticia, entonces, para el Achigüeno. Y boleros sinfónicos llenan de romanticismo un nuevo aniversario del Teatro Regional del Maule. Mientras que el poeta chileno Raúl Zurita se hizo acreedor del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2017, entregado por la Universidad de Talca. Vemos un resumen de cultura. El poeta chileno Raúl Zurita se hizo acreedor de la versión número 17 del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2017. Reconocimiento que desde el año 2001 entrega la Universidad de Talca para reconocer el trabajo realizado por escritores de habla hispana. Zurita fue Premio Nacional de Literatura el año 2000 y Premio de Poesía Pablo Neruda el año 2006, destacando como autor de Purgatorio, una de sus obras más destacadas. El jurado integrado por representantes de diversas universidades de Iberoamérica valoraron la trayectoria y su obra poética, ensayística y visual, pero destacaron, por sobre todo, sus últimos años creativos. Noticia que Zurita, a sus 67 años, recibió en Colombia, donde se encuentra participando en un festival de poesía. La entrega del galardón, que consiste en un diploma, una medalla y $50.000, será entregado en una ceremonia en noviembre próximo. Pues bien, la flor del recuerdo. El romanticismo se toma el 12º aniversario del Teatro Regional del Maule. La Orquesta Clásica del Maule, junto a la agrupación chilena La Flor del Recuerdo, presentarán Boleros Sinfónicos, donde realizarán un recorrido por el cancionero que contempla temas icónicos de la música popular de habla hispana, con una mezcla de emociones y una nostálgica sonoridad. El elenco estable del TRM, dirigido por el maestro Francisco Rettig, propone una interesante fusión con este quinteto chileno integrado por virtuosos músicos que evocan los años dorados del bolero. El público podrá disfrutar de cuidados arreglos musicales y corear temas inolvidables como Sin Ti, Historia de un Amor y Bésame Mucho. Entre tantos otros éxitos que aún permanecen a través de los años en el cancionero popular. Estos nostálgicos boleros sinfónicos, este viernes 8 de septiembre a las 19:30 horas en el aniversario del TRM. Revisamos información del ámbito de la cultura, también destacando un nuevo aniversario del Teatro Regional del Maule. Y es momento ahora de revisar el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile.
atención. Vemos ahí en la gráfica que se espera cielos cubiertos para nuestra región y precipitaciones. Curicó, Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de 4 grados, la máxima llegará a los 12. Para Cauquenes y Constitución, la mínima será de 5 grados, la máxima también llegará a los 12. El sábado vemos nubosidad parcial y ojo que el domingo nuevamente habrían precipitaciones durante la tarde y la noche acá en nuestra región del Maule. Y entregadas las noticias, le informamos ahora que a las 22 horas llega un nuevo capítulo de la fiesta de la primavera para que siga en nuestra sintonía. Gracias por estar junto a nosotros. Siga viendo TV Centro. ¿Sabías que Talca este año celebra la fiesta de la primavera? Y por eso hemos preparado un programa especial para ti. Cada jueves 22 horas, no te pierdas la fiesta de la primavera, por las pantallas de TV Centro. Porque queremos estar contigo. Y acompañarte en tus mañanas. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches, porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Debe ser más cerca de ti.